Buenas noches, amables televidentes. Ya estamos listos para entregarles el resumen semanal de las informaciones locales. En este, el semanario Noti Girón, que se transmite cada lunes desde las 19 horas de Ecuador por las señales de Girón TV como matriz y transmisiones en Chabelo TV los próximos días. Además, usted se informa a través de achiras.net.es en todo el mundo. Este espacio contiene material informativo o de opinión publicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Como de costumbre, les hacemos la invitación a participar del programa mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Puede hacerlo también mediante mensajes de texto o WhatsApp al 0984-886690. O déjenos sus comentarios en las redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. Estos son los titulares para la presente emisión. Incendios forestales retornaron. Alcalde viajó a Alemania. Con éxito se cumplió programa de esterilización de perros y gatos. Jóvenes pintaron paredes del Salón del Pueblo y debieron limpiar. En Girón se proyectará película que se filmó en Cantones Azuayos. En vivo, los jóvenes gironenses que participaron del rodaje de la película. Las fiestas y sacrificios al Señor de Girón desde Santa Teresita. Parlamento Azuayo exhorta al alcalde de Cuenca a suspender minería. Primer acuerdo para solucionar problemas de Liga Deportiva Cantonal de Girón no se cumplió. Tasa solidaria no cobrarán parroquias cuyos cantones no lo cobren. Esto y más tendremos en la presente emisión. Y no llega el invierno y los incendios retornan. Luego de unos días de tregua por esporádicas lluvias que cayeron en la región, volvieron los incendios forestales a Girón. La tarde del martes 20 de octubre se registraron dos flagelos. Pocos días duraron los efectos de las lluvias caídas días atrás. Los incendios forestales pararon, pero retornaron nuevamente. Ya el domingo se presentó un conato en el Masta. En la tarde de este martes, la estación de bomberos despachó personal hacia el sector de San Martín Chico, parroquia San Gerardo. Aquí, una hectárea de terreno donde existía potreros y chaparro quedó cubierta de cenizas. Moradores del lugar ayudaron a los casacas rojas a detener el avance de las llamas. Tras una hora de trabajo, el siniestro fue controlado. Mientras se cumplía la tarea en San Martín, a un nuevo llamado de emergencia acudían los bomberos. Esta vez en Cachiloma, en el camino hacia El Salado. Fue angustiosa la alerta desde este sector porque las llamas se acercaban hacia viviendas. Afortunadamente se pudo controlar a tiempo. El fuego se expandió por 2 hectáreas y llegó hasta la vía Girón Pasaje. Se temía que pueda avanzar hacia otras estructuras contiguas a la vía principal. Los flagelos estuvieron totalmente controlados hacia las 6 de la tarde. Vengo volviendo es la película Azuaya que se nutrió con actores y paisajes gironenses. Tres leyendas de la Azuay unidas por una historia de carretera, esa es la propuesta de Vengo volviendo, una película en el que participaron personas de 12 cantones de la provincia de la Azuay, entre ellos dos gironenses, William Puya y Ana Takuri. Este film, según su director Gabriel Páez, cuenta 4 historias combinadas en una, las cuales fueron escogidas luego de que los 21 jóvenes azuayos que participan aportaran cada uno una historia de la época de sus abuelos. La cinta, que dura 105 minutos, fue filmada entre junio y diciembre de 2014, teniendo como equipo a los mismos 21 jóvenes escogidos de 11 cantones diferentes por el equipo de Filmarte, creadores del Encuentro con el Cine. Y preparados en actuación, producción, arte, fotografía, entre otras áreas. Para el rodaje les presentamos a continuación el tráiler promocional de esta película y luego estaremos conversando con los jóvenes gironenses que formaron parte de este elenco. Ismael Takuri, ¿y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela. Mamita Mariana. Verás, tienes el auto de tu abuelo. Y tu abuelita te pidió que le ayudes con las medicinas. Con eso te ganas una comisión y mientras más vendes, más ganas.
dice que un pueblo pequeñito de la Azuay. ¡Esta es nuestra agua! ¡Y es un regalo de nuestra mamá tierra! Ya ves, es una maravilla este país. Agüita sagrada. Ismaelito, eres un ángel caído del cielo. ¿Conocen Oña? No. ¿No? ¡Paciencia! ¡No pueden pelear en paz! ¡La loca! Suerte en tu camino. Igual en el tuyo. ¿Qué pasó con mi abuela? Él me dijo que algo estaba mal. Oye, ¿viste las noticias? Ya vuelta, vos. Escúchame bien, si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. Ahí veíamos el video promocional de este film que se proyectará en los próximos días aquí en el Cantón Girón, y para ello hemos invitado, para conocer más de esa película, a dos jóvenes gironenses, Ana Takuri y William Puya, que formaron parte de este trabajo cinematográfico. Les damos la bienvenida. Vamos por Ana. Coméntenos en primer lugar, ¿cómo fue que ustedes se enrolaron en este elenco, en este proyecto de fuera de lo común que se ha dado aquí en el Cantón Girón, en la provincia de La Azuay? Ya, primeramente, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, una vez estaba en el colegio, no siempre he estado, entonces llegaron ahí Carolina Rodas, entonces vino así promocionando, ¿no?, el casting que se iba a hacer aquí. ¿Quién es Carolina Rodas? Ella es la comunicadora. Yeah. Sí, directora. Entonces ella vino así promocionando con la productora de campo, que es Joana López. Entonces ahí vinieron a promocionar y yo me fui así de pura curiosidad, ¿no? Dije, ¿qué me van a seleccionar a mí? Pero ahí me fui. Estaba un poco nerviosa ahí en la entrevista, pero ahí fui muy muy sincera con las preguntas que ellos me hicieron, y también conté un poco el relato de la historia del Señor de las Aguas. ¿Usted está estudiando en el colegio? Estaba estudiando en ese entonces. ¿Ya? Sí. ¿Usted de qué lado de Girón es? Soy de la comunidad de Leocapa. Ya, bueno, ya vamos a comentar luego algo más sobre la experiencia que ustedes han vivido. También otro gironense que participó de este elenco es William Puya, quien también vamos a conocer. También, ¿qué es lo que le impulsó a usted? ¿Cómo fue ese contacto con este proyecto? Primeramente, muy buenas noches a toda la audiencia, al señor Eloy Peralta, quien nos ha invitado a este medio de comunicación. En sí, yo me enrolé en esto es por lo que yo hace mucho tiempo ya había pensado en hacer cine. Tenía sueños de escribir guiones, tenía sueños de hacer muchas cosas relacionadas con el cine, pero por mi situación económica nunca logré hacer mis sueños realidad. Entonces, cuando mi hermano llegó y me contó acerca del casting, y entonces yo dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Uh-huh.
Entonces, el día del casting, el día anterior que iban a proyectar la película Saldrían del Bus, que es el primer proyecto que ellos hicieron, pues Saldrían del Bus fue también así un proyecto en cuartos con el cine mismo, Santa Elena. Entonces ellos dijeron que iban a proyectar el día anterior Santa Elena. Bajé a ver Santa Elena en bus, estaba ahí viendo la función, vi el trabajo que habían hecho. Entonces dije, no, ¿por qué no voy a intentar yo también hacer eso? Entonces el siguiente día me fue el casting, estuve a primera hora ahí, fue el primero que llegué, y en verdad yo pensé que no iban a llegar al casting, ¿no? Porque la verdad yo estaba desde las 9 de la mañana, que era la hora para el casting, ya. Y ellos llegaron casi como a las 10 de la mañana para abrir el local. Entonces yo estuve desde las 9 de la mañana ahí sentado esperando y no llegaba. Yo pensé que era solo una broma, un chiste así, pero después cuando llegaron, entonces dije, no, sí, es verdad. Ese tiempo estaba trabajando en el chorro, incluso llegué atrasado el trabajo del chorro por estar en el casting. ¿Usted es de la comunidad del chorro? Sí, yo soy de la comunidad del chorro y yo trabajaba en el chorro, era uno de los chicos que administraban el chorro, pero en ese entonces yo... como le digo, he echado el trabajo por estar en el casting. En el casting yo fui lo más sincero que pude conmigo mismo y para con las personas que estaban haciéndome el casting en ese momento. Ya. Ahora el casting se desarrolló y la asignación de las personas que iban a formar parte de este grupo, sí, Anita, no se lo dio enseguida, sino tardó algún tiempo. ¿Qué es lo que usted sintió cuando le dijeron ustedes la seleccionaron? Estaba feliz de la vida. Bueno, sí hubo un poco de confusión también, porque yo en ese entonces estaba postulándome para la universidad, ¿no? Entonces me dieron el cupo en ingeniería en electricidad. Fue muy difícil porque quería irme a las dos partes a la misma vez, ¿no? No había cómo. Claro, pero, o sea, tenía que elegir, ¿no? Entonces, mis papás, o sea, me tocó la universidad en Quevedo y mis papás no quisieron mandarme para allá. Entonces yo dije, chuta, hago lo que sea por irme a Paute, porque era la residencia en Paute. Entonces yo insistí a mis papás hasta que dijeron, sí, te vamos a apoyar, todo, yo sé que esto te va a gustar, lo vas a aprovechar, vas a aprender mucho de esto. Entonces ya, me apoyaron y me fui a Paute. ¿Qué tiempo duró el rodaje? El rodaje exactamente duró 3 meses, lo cual, o sea, la convivencia fue 6 meses, 3 meses tuvimos clases de actuación, de teoría, de dirección, fotografía, making of, arte. Entonces ahí nosotros fuimos aprendiendo un poco lo que hacen en el cine, ¿no? Manejo de la cámara, todo eso. Luego de eso ya vino el rodaje en sí, pasamos por varios departamentos. Yo pasé por, primero fue producción, que es un poco difícil, pero se disfruta muchísimo. Luego pasé por arte, maquillar a los actores, vestirlos, cambiarles de ropa, todo eso. Luego me tocó la actuación, que es en Santa Isabel, también ahí pasé por el departamento de fotografía, que es muy lindo. Y al último me tocó making of, que es grabar detrás de cámara, lo cual lo están viendo por Ecuador TV. Este domingo que viene es el último programa que lo van a ver. Esta experiencia que la han vivido, William, ¿cómo la cataloga usted? ¿Cumplió las expectativas que usted tenía sobre esto que nos ha manifestado? ¿Era una aspiración que a lo mejor no sé si se volvió realidad? Sí, no solo cumplió mis expectativas, sino que dio un paso más allá de mis expectativas, porque antes de hacer una película yo siempre tenía la curiosidad de hacer algo, ¿no? Pero yo no pensé que era llegar a ser tanto así, que el cine en sí era un trabajo bien, bien duro, bien cansado, porque nosotros estamos acostumbrados a ver una película, perdón, pero no estamos acostumbrados a ver qué hay detrás de eso, qué se necesita para lograr hacer un proyecto cinematográfico. Entonces ahora con lo que aprendimos de ahí, entonces me di cuenta que un proyecto cinematográfico tiene mucho trabajo por detrás de eso para lograr llevar este producto finalmente a la pantalla. Es un trabajo muy duro, muy arduo, y sí, fue un proyecto
que me llenó de mucha energía, mucha satisfacción. Me sentí en mi elemento, en lo que yo quería hacer, lo estaba cumpliendo y lo cumplí. Es un sueño más que he cumplido en mi vida, y de aquí no va a ser el único, van a haber muchos proyectos más en los que ya me estoy planteando para futuro, hacer aquí dentro del Cantón Girón mismo, pero ese es a futuro lo que estoy pensando hacer también. Ahora, dentro, ya entrando en materia de lo que es la película en sí, Ana, usted cumple el papel de Rosa. ¿Quién es Rosa? ¿Qué hace Rosa? A ver, Rosa es una mujer que primeramente ama a su marido, ¿no? Entonces por eso al último ella se revela. Al principio ella se siente enferma, pero no está enferma. Ya van a ver la película el día jueves, ¿por qué no está enferma? Un poco picarón, no mentira. Sí, pero en sí el papel de Rosa es muy bonito, es muy bonito. Es una esposa que lucha por su marido, ¿no? Lo quiere, lo ama, lo apoya. Cuando ve que el alcalde lo explota, no solo a Rosa y a su esposo, sino a todos en ese entonces, ¿no? Entonces lo apoya al 100%. William, usted interpreta a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿Qué hace Jacobo? Jacobo tiene una gran conexión con la tierra, con el campo, con la naturaleza, con la vida de los campesinos. Es un campesino más que todo que a pesar de pasar en el campo, él lucha por los ideales que él tiene y busca de alguna manera liberar al pueblo de la opresión que siente en ese entonces. Entonces Jacobo es un hombre de su hogar, lucha por su familia y lucha por consigo mismo para sacar adelante a su familia y a su gente, a su comunidad. Entonces ese es el personaje de Jacobo que van a ver dentro de la película, en donde Jacobo al final encuentra su destino, y se puede decir que Jacobo al final da un gran cambio a la historia de lo que se debe ser contada. Yeah, William, esta película se la filmó en cantones azuayos, con gente azuaya, jóvenes azuayos. En Girón, ¿cuáles son los lugares que fueron captados para esto? Esta película la firmamos en diferentes cantones de la Suay. Empezamos por el Zigzig, ahí se firmó un cortometraje que se denomina La Caja Ronca. También estuvimos en Oña. Estábamos con la historia de la loca del pueblo. Estábamos también, luego bajamos a Santa Isabel, ahí es donde se filmó la historia del Señor de las Aguas, del Señor de Girón. ¿Por qué en Santa Isabel? Las razones son, no le podría explicar en este momento por qué razones, pero lo que sí se puede decir que a veces el apoyo de la gente de su cantón es muy importante para que estos proyectos se hagan realidad. Entonces no sé los acuerdos a que llegaron en ese entonces, no creo que llegaron a ningún acuerdo aquí con las autoridades de este cantón. Entonces la acogida lo dieron en la parte sur, en la parte de Santa Isabel. Entonces por esa razón creo que se dio al film por esa zona, pero no les puedo dar más detalles porque la verdad no sé cuáles fueron los fines, porque no se hizo aquí. Bueno, sin embargo, el paisaje gironense que se muestra en esta película. Sí, justamente hay una escena en la que sale la comunidad del Chorro del Carmen, sale la cascada del Chorro, también sale una toma lo que es en Santa Marianita, también hay una toma en Santa Marianita. Entonces sí hay paisajes gironenses también dentro de la película. Ya. Ahora, Anita, la película se va a proyectar en los próximos días. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y cuántas funciones van a haber? Ya, primeramente vamos a presentar en San Fernando, que es en la Plaza Central, a las 7 de la noche. Aquí en Girón. ¿Cuándo va a ser eso en San Fernando? El día miércoles. Ya. Aquí en Girón va a ser el día jueves, en el Salón del Pueblo. Bueno, es el único lugar que tiene dos horarios, que son a las 4 de la tarde y 7 de la noche. En Santa Isabel también está programado el día viernes a las 7 de la noche también, y en Pucará también a las 7 de la noche. Ya, ahora esto, William, es todo esto ha sido parte de, o mejor dicho, ha sido una concreción de parte de la empresa Filmarte. ¿Quiénes son ellos? Filmarte es una empresa quiteña
que empezó con dos personas, empezaron con Gabriel Páez y Isabel Rodas, fueron los que iniciaron esto. Entonces, esta empresa, más que todo, nace con el proyecto también Encuentros con el Cine, que empezaron en Santa Elena. Este proyecto busca realizar proyectos cinematográficos con jóvenes de comunidades rurales que no han tenido acceso a una educación cinematográfica. Entonces, ellos van seleccionando jóvenes de diferentes comunidades que tienen talento, porque en las comunidades también hay talento, en los cantones también hay talento. Entonces, ellos seleccionan jóvenes que pueden ser parte, así hacer, realizar estos proyectos. Entonces, a fin de conseguir un propósito, lo hace. Entonces, justamente hicieron primero, como les dije, Santa Elena en bus, fue hecha por jóvenes, 44 jóvenes, algo así, de que se seleccionaron en la provincia de Santa Elena. Luego, ya hace, en el 2012 o 2013 más o menos, empezaron ya con el proyecto que es de Encuentros con el Cine acá en Azuay. Empezaron con la idea, empezaron ya a armar el proyecto en sí. Y ya el año pasado estaban haciendo los castings, estábamos más o menos unos seis meses entre talleres de cine y tres meses de rodaje, y posteriormente tuvimos casi seis meses de postproducción de la película, lo que es edición de sonido, de foto, de musicalización de la película y todo eso. Entonces, eso es Encuentros con el Cine, esa es la productora Filmarte, quienes llevan... crean otros proyectos en comunidades rurales donde los jóvenes normalmente no tienen acceso a los estudios. Ahora, ustedes con ya la cinta que está hecha, ¿están desvinculados ya de esta empresa? ¿Cuál es el futuro de ustedes? ¿Esto quedó como una experiencia o es algo que lo van a tomar a lo mejor para continuar en su vida futura? Bueno, la verdad, la mayoría está sí vinculada, ¿no? Todavía están actuando, están en el teatro. Por mi parte he decidido, o sea, todavía ahorita estoy como que indecisa, ¿no? Porque a mí también me sigue gustando lo que es la contabilidad, en lo que me gradué del colegio. Y la verdad, sí me ha picado lo que es la actuación, es algo muy bonito. Ahora es lo como entiendo, ¿no?, a las actrices. Entonces, la verdad sí, ahora ya estoy a futuro a estudiar actuación también. Entonces, a mí sí me ha he aprendido muchísimo. ¿Está dentro de sus metas entonces tal vez seguir esta línea de este arte? Sí, la verdad que pero sí. Pero está indeciso. Exacto, como que ahí, pero no, la verdad sí me ha aconsejado muchísimo, porque la verdad me gusta la actuación, me gusta. William, usted nos comentaba de que posiblemente o que tiene proyectos respecto a este trabajo que ya lo ha cumplido. Claro, sí, tengo en mente algunas cosas que incluso en el casting que hice, digo también, hay unas cosas que digo en el casting. Entonces, justamente son esos proyectos los que ya estoy poniendo en práctica, estoy empezando a armar esos proyectos. No sé en un futuro, no sé en cuánto tiempo lo haga, pero yo creo que lo voy a hacer, porque cuando una persona quiere lograr algo, se propone y lo va a lograr. Entonces, yo estoy en ese camino, estoy quiero empezar a estudiar algo de periodismo y televisión también, para prepararme un poco más y para hacer lo que estoy queriendo hacer yo. Entonces, por el momento estoy en eso, y yo sigo todavía vinculado a lo que es Filmarte. Hoy día estábamos haciendo lo que es, todavía estamos haciendo publicidad aquí, mañana tengo que salir a hacer publicidad en San Fernando, posteriormente creo que también tal vez me vaya también a Santa Isabel también a hacer publicidad. Entonces, yo estoy totalmente vinculado todavía con Filmarte, no me desvinculo del todo de Filmarte. Ya para ir concluyendo, William, ¿cómo hacen para la proyección de las películas? Como ser, nos dice que el miércoles se proyecta en la plaza de San Fernando. Estas proyecciones se van a hacer con una empresa mexicana que es Ecocinema. Entonces, esta empresa lo que hace es llevar cine a comunidades rurales en donde que no tienen acceso a una sala de cine.
y la mayor parte de las proyecciones se hace con energía renovable. En este caso lo que tenemos nosotros es una minivan equipada con paneles solares y con baterías, las cuales se recolecta la energía solar durante el día, se almacena en las baterías para proyectar en la noche la película en pantalla gigante. Utilizamos totalmente energía solar renovable para proyectar la película en comunidades rurales en donde no hay acceso a salas de cine y en algunos casos no hay hasta energía eléctrica. Entonces, nosotros esta es la proyección que se va a hacer. Los que llega el cine. Los que llega el cine a esas comunidades. ¿Algo más que comentar, Ana, William, antes de concluir? Anita. Bueno, un consejito, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad, para mí ha sido muy difícil desde un principio entrar, ¿no?, al cine. Es un mundo totalmente aparte de la contabilidad. Ha sido una gran experiencia y decirles a todos los gironeses, si ustedes tienen sueños, lúchenlo. Pónganse un objetivo y luchen por lo que quieren. Si han caído, levántense. Una vez también a mí Girón me vio caer, pero aquí estoy, me levanté. Costó levantarme, pero aquí estoy, gracias a Isabel Rodas y Gabriel Páez que me seleccionaron, ¿no?, para la película. Entonces, muchísimas gracias a ellos, y los que tienen sueños, solamente luchen por sus sueños. Hola. Creo que ya Anita ya lo dijo, ¿no? Como dijo Anita, los sueños sí se cumplen, chicos. Y gente, audiencia que nos esté escuchando ahora, los sueños se cumplen. Tarde o temprano van a llegar, solamente está en nosotros perseverar hasta el final para conseguir nuestros sueños. Es un sueño que ya se me hizo realidad, ya lo venía soñando hace mucho tiempo atrás y ahora lo vine a cumplir. Eso, y algo más que les quería decir es que este jueves acudan a toda la comunidad gironense, los que nos estén escuchando, que acudan al Salón del Pueblo, que vamos a estar proyectando la película en dos horarios, 4:00 p.m. y 7:00 p.m. Es totalmente gratis en el salón del pueblo. Entonces les invitamos a toda la comunidad gironense que venga y se acerque al Salón del Pueblo, para que de alguna manera también apoye al cine nacional, al cine azuayo, al cine local, y que apoye el talento gironense también. Muy bien, gracias, jóvenes. Felicitaciones de parte de quienes hacemos este espacio informativo de Girón TV, Chabelo TV, y vamos el jueves a coger puesto primeros para poder admirar esta película. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Volvemos luego de la pausa. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios: ahorro a la vista y plazo fijo, mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30-54-550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos,
licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Paredes del Salón del Pueblo el martes 20 de octubre amanecieron escritas con pintura blanca. Gracias a denuncias ciudadanas se pudo dar con los responsables, lográndose determinar que se trata de jóvenes menores de edad. A uno de ellos se logró identificar y fue quien debió limpiar. Los jóvenes usaron material pirotécnico para realizar esta travesura, entre comillas, por eso les fue fácil también retirarlo. Al igual que aquí hay varias paredes en el cantón que muestran esta desagradable imagen. Aquí un reporte. Como ustedes saben, y la ordenanza aquí en nuestro cantón es una de ellas, es descuidar los bienes públicos. En este caso se dio la situación en el primer lunes de aquí del cantón Girón, aquí en la fiesta del señor de Girón. Entonces, unos muchachos, luego de que se dio la quema de los juegos pirotécnicos, todo eso, se sentaron por acá y vinieron aquí a la Casa del Pueblo a manchar las paredes, a escribir cosas, así por el estilo, lo cual al siguiente día nos informaron, hubo denuncia, entonces tuvimos que encontrar con el autor de todos estos. Son 6 muchachos que andan así, haciendo cosas que no se deben, ¿no? Manchando las paredes, y por lo cual lo hemos ido investigando, hemos encontrado a los responsables y entonces le hemos hecho lavar las paredes. Pues en esta ocasión han utilizado un material que no es pintura, no es un spray, lo cual hemos encontrado al muchacho, le hemos traído para acá para hacer que limpie, lave las paredes y entonces que quede en un lugar como estaba anteriormente. Acudimos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, lo cual nos indicaron de que el procedimiento que estamos siguiendo es el correcto, ya que los jóvenes han delinquido pintando las paredes de aquí de la Casa del Salón del Pueblo, por lo que se tomó la acción de simplemente para evitarnos más problemas, procedimientos y todo eso. Hemos procedido simplemente para que los jóvenes vengan y cubran el daño que han hecho limpiando la pared o a su vez pintándola. Continuamos con más informaciones. Parlamento Provincial decidió las líneas de acción para la prefectura de la SUAY, con la participación de más de 1000 parlamentarios en representación de las parroquias, comunidades y cantones de la provincia de la SUAY. El día sábado se cumplió con éxito el Parlamento Popular General organizado por la prefectura. Varias fueron las resoluciones que se dieron en torno a los 3 puntos del orden del día, se manifestó mediante boletín de prensa.
En cuanto al presupuesto, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco Carpio, manifestó que en vista de la crisis económica que afectará a todos los sectores, en el caso de la prefectura de la SUAY, se tiene que priorizar las inversiones para el 2016. Y lo primero es culminar con los proyectos que al momento se encuentran en ejecución, entre ellos los temas de vialidad. El presupuesto para el próximo año será de 57.671.125.78 de dólar, el cual fue aprobado por unanimidad de los parlamentarios. Los recursos se encuentran distribuidos en los componentes estratégicos que contiene el plan plurianual, entre ellos modelo social de producción, ecodemocracia, derechos y libertades social, participación y territorio e institucionalidad. Los proyectos de estos fueron ya priorizados en asambleas parroquiales y cantonales ejecutados anteriormente. En cuanto al modelo de gestión vial, el segundo punto fue la reforma a la ordenanza que regula el sistema de gestión vial de la provincia, de la provincial, que al momento cuenta con dos subsistemas, subsistema de administración directa y el de delegación. El nuevo planteado en la reforma es el subsistema de administración directa en vías de lastre, que va enfocado para las áreas rurales pertenecientes a las cabeceras cantonales. Este subsistema se financiará con recursos propios del gobierno provincial de la SUAY en un valor de al menos el 20% en referencia de lo recaudado por concepto de la tasa solidaria. Además, se incorporan dos nuevas fuentes de financiamiento para el subsistema de administración directa. El primero es el programa Nuestra Vía, que requiere del 55% del costo total del proyecto sea cubierto por la ciudadanía y o el gobierno parroquial o cantonal. Programa con el cual ya contaba la prefectura, sin embargo no era parte del modelo de gestión vial actual. Y la segunda forma es el programa de asfalto denominado. También se planteó y resolvió que los GATS municipales que tengan la competencia de matriculación vehicular exijan el respectivo comprobante de pago de la tasa solidaria. Los cantones que no lo hagan, sus parroquias no podrán beneficiarse de los recursos generados por recaudación de la tasa. Estas nuevas propuestas que fueron aprobadas por unanimidad por los parlamentarios presentes y en los próximos días que serán presentadas a la Cámara Provincial para su conocimiento y aprobación. Y en otro ámbito de informaciones relacionadas también a la prefectura, Parlamento exhorta a alcalde a suspender minería. El Parlamento Popular Provincial General de la SUAY, presidido por el prefecto Paul Carrasco Carpio, el sábado pasado resolvió exhortar al alcalde Marcelo Cabrera y al Consejo Cantonal a que, en el ejercicio de las competencias del control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, suspenda inmediatamente las actividades humanas y procesos de explotación en los proyectos de Loma Larga, antes Imsacocha y Río Blanco. Esta suspensión sería hasta que se cuente con los estudios definitivos que garanticen que no va a existir afectación en la calidad y cantidad de agua para los azuayos, por cuanto corresponde al municipio adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten impactos ambientales negativos, pues existe certidumbre del daño. La Constitución de la República, en el artículo 396, determina que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Una información que la tomamos de diario, El Mercurio dice, continúa asfaltado en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Según ofrecimiento, los primeros 13 kilómetros estarán listos a mediados de noviembre próximo. El mantenimiento integral de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que une a las provincias de Azuay y El Oro, debía quedar listo en diciembre de este año, según el contrato inicial. Ante una serie de contratiempos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso que la contratista china Sinohidro, el cambio de subcontratista, por lo que ahora está a cargo de la empresa Fopeca. Desde mediados de septiembre empezó la colocación de base granular y la capa de asfalto y según el ofrecimiento del gobernador Leonardo Berrezueta, la obra estará terminada en su totalidad en julio de 2016. Como se había anunciado, los trabajos están centrados en el tramo 2 y específicamente en estos días en el trayecto comprendido entre el kilómetro 55 y 68 en territorio del Cantón Santa Isabel, considerando la población y negocios existentes junto a la vía y más aún cuando desde finales del 2014
soportaban la polvareda y lodo, ya que fue levantada la capa antigua de asfalto. El trabajo en este trayecto avanza con regularidad, manifiesta el comunicado. Se estima que ya se han colocado el asfalto en unos 10 de los 13 kilómetros que habían previsto en esta primera etapa, restando únicamente 3 kilómetros para cumplir esta meta, que es vista con beneplácito por habitantes y propietarios de negocios ubicados junto a la carretera en la zona de Yunguilla y entrada a Santa Isabel. En el sector de la transportación también existe relativa tranquilidad, ya por lo menos se ve trabajo en la zona de Yunguilla, ya está bien la carretera y también se han hecho intervenciones para estabilizar la vía en el sector de Puente Loma. Esperemos que los trabajos avancen a ese ritmo porque hacia San Francisco la vía sigue en mal estado, expresó Paulino Ortiz, gerente de la empresa de transportes de pasajeros Azuay, que cuenta con varias frecuencias diarias hacia la provincia del Oro y al Perú. El trabajo continuará en el tramo 2 hasta llegar hasta el puente de San Francisco, ya que es el que presenta mayores niveles de deterioro y la idea de devolverle la transitabilidad a la vía, manifestó el subsecretario del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, Boris Palacios. Un aproximado de 25 personas conformó el equipo de profesionales y estudiantes que el viernes anterior cumplieron el programa de esta esterilización de perros y gatos en Girón. El local del Salón del Pueblo se convirtió en una verdadera clínica veterinaria donde 30 animales fueron intervenidos exitosamente. El proyecto se desarrolló gracias a un convenio entre la Universidad de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Se llama el programa Vinculación con la Comunidad, y en este caso la esterilización de las mascotas en perros, perras, gatos y gatas. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad? Yo le veo con bastante normalidad y con bastante rapidez, porque se ha hecho tres campañas, claro que hay buenas coordinaciones. Pero ¿se ha cumplido el cupo que se manifestó? Hemos cumplido el 100% de nuestro propuesto. Entonces, de 30 animales que nos propusimos hacer, los 30 están inscritos, están entrando en cirugía y van a ser esterilizados. En cuanto al personal de la universidad que han asistido, aproximadamente vienen como 20, 25 estudiantes más 3 cirujanos que trabajan en la universidad para justamente acelerar el proceso, ¿no es cierto? Cada grupo se hace grupos de chequeo clínico, grupos para receptar las fichas, grupos de rasurado, grupos de preparación, cirugía y posteriormente a la recuperación. Aquí se toman todos los datos de los propietarios de los perritos, les pesamos y de ahí les colocamos una preanestesia para que entren a preparación para la cirugía. Nosotros estamos haciendo lo que es el área de preparación de los animales. Aquí se hace la anestesia, se coge vía y se hace de rasurar para dejar el área limpia para poder hacer la operación. ¿Ese área tiene alguna complicación en el trabajo que realizan? Es medio complicado coger vena, lo que es, y hay que tener cuidado con la anestesia, nada más. ¿Animales de distintos tamaños han venido por acá? Sí, de todos los. ¿Dónde están? Pues hay gatos, los gatos es más complicación, pero de ahí ya en lo que es perros es más fácil. De la recuperación, ¿qué es lo que se les recomienda a las personas que ya han esterilizado a su animal? Ya, cuando salen de la recuperación, aquí le tenemos más o menos un tiempo prudencial para percatarnos de que no haya ningún tipo de inconveniente, pero en la casa también tienen que tener su cuidado, principalmente de ponerles en un lugar fresco y ventilado, porque la función respiratoria está disminuida con el anestésico que se utiliza. Entonces, lugar fresco, ventilado y sobre todo un lugar bastante oscurito para que no les afecte la visión. Sí, le traje por cuanto hay mucho gato y después les dejan embarazadas a las gatitas. Entonces, después ya cuando hay gatos, digo, uno se les quiere hasta regalar en la vecindad, pero nadie quiere. Entonces, mucho gato, digo, no me conviene. Entonces, por eso le estoy trayendo a mi gata también a esterilizarle. Ya, esa es una campaña que se está realizando y yo le veo con muy buena manera, de muy buenos ojos, porque se disminuye la cantidad de perros que van a ser abandonados o perros que están en la calle y nos causan muchos daños, aparte de lo que nos pueden transmitir enfermedades a nuestros niños e incluso a nosotros mismos, lo que llamamos nosotros transmisión de enfermedades zoonóticas de animales hacia los humanos. Sí, positivamente esas campañas se realizan en todas las
gobiernos parroquiales con las que se tiene convenio, y no sé si es que no puedo hablar a nombre de la universidad, si es que habrán más convenios, pero con Girón me han comentado que les ha ido muy bien. En este caso, la universidad, ¿qué es lo que ha aportado y qué el municipio? Ya, la universidad lo que aporta es el personal especializado y los alumnos que prácticamente son ya casi, están a las puertas de su graduación, que ya son en materia, en mano de obra, si se puede hablar, o técnicos calificados. Pero lo más importante son las partes, la cirugía, los conocimientos, lo que aporta la universidad. Y de ahí nace la vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Los conocimientos de la universidad, el municipio es lo que aporta los materiales, con el local. Y gironenses nos han expresado su reclamo para que pasemos a la entidad competente el control de perros callejeros que todos los días viran y derraman el contenido de los tachos de basura ubicados en las esquinas de la ciudad. La basura que amanece en la calle por acción del viento se desperdiga por toda la ciudad y se acumula en las partes bajas. De la misma forma, se pide buscar la solución de los recipientes que fácilmente se balancean y dejan caer su contenido. Atención a este servicio social, se necesita de urgencia 7 pintas de sangre tipo VRH positivo para el señor Miguel Sacasari Heras. A las personas que deseen colaborar con esta persona, por favor comunicarse al teléfono 099-091-3635. También al 098-586-4084. O también al 099-073-5363. Regresamos luego de un corte. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30-54-550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. En Calzado Sebastián le ofrecemos
todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Y continuamos con más de Noti Girón y otros comunicados que nos hacen a través de la línea telefónica personalmente. Ciudadanos dicen, nos han pedido hacer un llamado a las autoridades competentes para que digan cuál es el precio oficial del cilindro de gas de 15 kilos que se vende actualmente en Girón y que es de uso doméstico. Pues de lo que se conoce, nos manifestaron, a nivel del país el precio oficial del cilindro de gas es de $1.60. Solicitan que se haga un pronunciamiento las autoridades sobre el precio que cuesta en bodega y el costo que se debe pagar por entrega a domicilio. Otra información, la semana pasada unas 40 personas fueron atendidas en el hospital de Girón porque presentaban problemas de intoxicación por la ingesta de algún alimento ingerido y contaminado posiblemente con salmonela. Según se pudo conocer de parte de la Casa de Salud, se han realizado los respectivos procedimientos para investigar las causas. Aún no existe ningún pronunciamiento oficial sobre este particular. Vamos con más informaciones. Y el primer acuerdo al que llegaron autoridades del Ministerio del Deporte, que convocados por la asambleísta Liliana Guzmán, fue de que el lunes 19 de octubre se contaría con los documentos de la personería jurídica de los dos clubes que están pendientes desde hace 2 años, lo cual ha desembocado que Liga Deportiva Cantonal de Girón no cuente con recursos. Este era el primero de los 7 acuerdos, sin embargo no se cumplió hasta la fecha y el problema de la entidad deportiva gironense continúa. Sin presupuesto, secretaria sin sueldo desde hace 10 meses, predios en deterioro y ofrecimientos incumplidos. A esta cita también acudieron, como ustedes recordarán, el alcalde José Miguel Ushka y más personas. Hoy en la tarde, según fuentes extraoficiales, se habría manifestado que posiblemente los documentos ya están listos. De ello les informaremos la próxima semana. Vía Twitter, hace unos minutos, la asambleísta Liliana Guzmán nos ha enviado comunicados que dice: Club Warriors tiene acuerdo ministerial 0419 del 19 de octubre de 2015, es decir, hace 8 días. Aquí la pregunta es por qué luego de una semana se lo hace público y cuando hemos sabido que de parte de Liga han estado todos los días llamando y ni siquiera se les ha atendido el teléfono. Bueno, sin embargo, esto manifiesta la asambleísta, dice en otro tuit: clubes, sobrinos y Warriors ya cuentan con acuerdo ministerial número 0416 y 0419 de fecha 19 de agosto. Cumplido, manifiesta la asambleísta. Reiteramos, hasta hoy al mediodía, de parte de la Secretaría de Liga, no había cómo hacer contacto con el Ministerio con la persona encargada, el doctor Javier Martínez, para que diga si es que llegaron o no esos acuerdos. Pero a las 4:30 de la tarde se manifestó que le habrían manifestado a la secretaria que ya están los acuerdos y esto lo está confirmando a través de la cuenta de Twitter también la asambleísta Liliana Guzmán. Vamos con más informaciones. El alcalde de Girón, José Miguel Ushka, se encuentra en Alemania atendiendo una invitación realizada por la licenciada María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. El oficio de invitación dice lo siguiente, damos lectura textual.
Con un cordial saludo, me complace informar a usted que en el marco de la implementación del programa Fortaleciendo del Buen Gobierno, que ejecutan conjuntamente la Secretaría de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, con la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, se ha organizado un viaje de estudios de una delegación ecuatoriana a Alemania del 23 al 31 de octubre del presente, con la finalidad de conocer el funcionamiento de su sistema de mancomunidades en lo referente a experiencias y conformación, gobernanza y gestión con un mecanismo efectivo para la prestación de servicios públicos, además de los programas que desarrollan organizaciones estatales y gremiales para promover, mejorar su gestión a través de procesos de fortalecimiento institucional. Por lo expuesto y en consideración de los importantes avances que ha tenido el consorcio que usted dirige, me permito extenderle una cordial invitación a integrar esta delegación. Al alcalde encargado, doctor Rodrigo Coronel, se refirió a este particular en los siguientes términos. Sí, el señor alcalde fue invitado, como es presidente de la Cuenca del Jubón, del consorcio Cuenca del Jubones, entonces fue invitado a Alemania para un curso de fortalecimiento del buen gobierno en Alemania. Entonces va a asistir a esta convención, a este curso del buen gobierno, y a traer algunas experiencias que van a ser para el banco, que van a ser en beneficio para el mancomunamiento de los consejos cantonales aquí en el Ecuador. Es una experiencia que realmente esperamos aplicarlo aquí en nuestro cantón. ¿Quién hace la invitación a este viaje, doctor? Ya, a la invitación lo hacen los la sociedad que apoya a la Cuenca del Jubones. Entonces ellos han tenido la amabilidad para que haya una persona quien asista a este curso, a las prácticas, y se ponga en práctica aquí en la Cuenca del Jubones. ¿Desde cuándo y hasta cuándo durará el viaje? Ya, el señor alcalde salió el día viernes 23 de octubre y estará regresando el 3 de octubre aquí, el noviembre aquí a Girón, sí, el 3 de noviembre. Ya, ¿habían representantes de otros lugares también, de aquí de la provincia, del país? Bueno, el consorcio de la Cuenca de Jubones está funcionando también una parte en una área de Quito. Desconozco si de ahí también fue algún delegado, pero lo que sí estoy seguro de aquí es el delegado del señor alcalde. Ya, ¿ello representa alguna erogación económica por parte de la municipalidad o cubre la organización que invita? La organización que invita le cubre todos los gastos al señor alcalde. Aquí la municipalidad no cubre nada, y algún otra parte el consorcio de la Cuenca del Jubones. Ya, ello se dio previo autorización. Donde el consejo, sí. Se presentó la semana pasada al consejo la solicitud, se puso en conocimiento de los señores concejales, y realmente viendo la importancia del tema a tratarse allá, pues el consejo en pleno le concedió el permiso necesario al señor alcalde para que pueda viajar y haga este curso. En la presente semana de turno se encuentra Farmacia Sebastián, que está localizada en la calle 3 de noviembre 583 entre Eloy Álvarez y García Moreno. El teléfono 2275-453. Las festividades y sacrificios del señor de Girón llegaron a su segunda semana. Para esta noche les vamos a mostrar las incidencias de lo que fue uno de los actos de mayor asistencia, que se cumple el sábado desde tempranas horas, y que es la corrida y sacrificio del toro y más rituales. Asistimos a la comunidad de Santa Teresita, sitio donde se tomó como residencia del fiesta alcalde el señor César Murillo. Veamos. No puedo pagarles yo, mi señor de Girón les pagará, les bendecirá con mucho más salud, trabajo. Esa es. Dios le pague, Dios los bendiga. El motivo que le lleva a usted para pasar esta festividad. Bueno, el motivo en realidad fue que desde que yo tenía uso de razón, yo tenía la fe y la devoción a mi señor de Girón. Por circunstancias del destino, mi mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Pasó 5 años lejos y yo quería pasar mucho tiempo antes esta devoción. O sea, a mí me nacía del corazón, porque cada lunes de la fiesta de toros que vendían los priostes, yo me animaba a coger la fiesta y no se pudo dar. Hasta ahora últimamente, que yo sabe por qué es de las cosas, no habían priostes y yo me presenté para agarrar la fiesta y la devoción, y dando gracias a Dios
a mi señor de Girón. No me han fallado la gente, usted puede apreciar toda mi gente que me está acompañando, que tiene la devoción para nuestro señor de Girón. Mi señor de Girón, le sepa bendecir a ellos de sobremanera, porque, como digo, yo les quedo a deber muchísimo. ¿Es así como se manifiesta? ¿Hay mucho gasto o hay mucha ayuda de la gente? De parte y parte, van de la mano. No es ni mucho gasto, no es ni. Y también es la ayuda de la gente, porque usted sabe, todos es por el señor de Girón y él es muy milagroso y a mí me hizo muchos milagros. A mi mamá igual le ayudó muchísimo. Y todo es por él, todo es por él, en acción de gracias a él y todo gira en torno a él porque nosotros vivimos por él. ¿Cuál es el sentido que tiene esto de la donación? El sentido es el. Mi hijo David Cáceres ha tenido una devoción de donar un pequeño torito a los priostes de la segunda semana de la fiesta de los toros en homenaje al señor de Girón. Tenemos muchas responsabilidades, a nosotros somos guías mayores, como somos quienes guiamos a los priostes, a las platilleras, a todos mismos quienes estamos aquí junto a los priostes. Es nuestra responsabilidad de guiarles nosotros a ellos. Entonces en este momento nosotros estamos realizando la faena de los ejemplares que nos han donado los señores priostes. Es una devoción al señor de Girón que tenemos cada persona, los guías mismos. Sentimos ese honor a nuestro señor de Girón de seguir a un toro, cogerlo, a nuestro señor de Girón hacerle la venia y presentarlo como una devoción que tenemos. Y nos, en mi caso me enorgullece tanto de ver que ante el señor de Girón vengo, le sigo un toro, le presento, hacemos la venia, le fainamos. Y en la tarde pues, te lo hacemos bailar, el cuerito, todo eso. Y me enorgullece tanto en este caso a mí. Bueno, hay personas que en cambio te critican eso, dicen que es un maltrato al animal. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, en este caso creo que sí es un maltrato a un animalito, sí. Pero las tradiciones de nuestro Girón, a nuestro señor de Girón prácticamente. Nuestro señor de Girón... Tengo la devoción tanto a nuestro señor de Girón que él es milagroso. Las tradiciones han venido no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, y entonces creo que la tradición no se puede perder. Que sigamos en adelante la tradición. Yo sé que eso es un sacrificio a un animalito, pero la tradición es así. Lo que realmente hacemos aquí en las fiestas del señor de Girón... es de cogerle, seguirle al toro, matarle, y ahí le sacamos primeramente la tela, como sirve para el prioste, para taparles a los priostes, y realmente después vamos con usted constó que fuimos sacando la médula espinal, pues sirve como tradición de los nuestros antepasados, para ponerles como corbata para los priostes. El sacrificio del toro, eso trae también una actividad que es muy particular, que es el beber la sangre. ¿Para qué se lo hace? ¿Cuál es el sentido de eso? Oh, sí, esa es la tradición, que los priostes ellos tienen que tomar la sangre, porque eso se viene, digamos, realizando a sí mismo desde hace muchos años atrás. Y entonces eso tenemos que seguir con esa misma tradición nosotros también para ellos. También les da fuerza y el priesto dice que se vuelve como un toro, dice, no sé la verdad. Me tomé, dice que la Viagra, vamos a ver si la Viagra, si funciona bien o no. Oiga, la fiesta es bien bonita, muy hermosa, como los tiempos que veo para mí es casi, es algo primera vez, pero estoy pasando muy bonito. Para que puedan dar los estrés que uno se pasa en Nueva York, aquí estoy dejando todo. Usted por pasar la fiesta, el señor de Girón le ayudó. Sí, el señor de Girón me ayudó y páseme fi. Sí, él me ayudó y ya trabajando y tengo una casita en Girón. El señor es milagroso, que Dios me protegió y me llevó en el camino, sufriendo tanto. Sí,
¿Usted cuándo fue Prioste? Yo no me acuerdo, pero sí fue Prioste Abancache. Pasé la fiesta de Cache, sí. Y yo avancé, irme, como dijo, sufriendo tanto, pero avancé a llegar, vea. Y que Diosito les bendiga a todos y gracias por acompañarnos. ¡Que viva el señor de Girón! ¡Que viva! Bueno, y para la próxima semana, el fiesta alcalde es el señor Octavio Álvarez y su esposa Rosa. Incierro derecho, Luis Jiménez Delgado y señora María Crespo Gallego. Incierro izquierdo, Carmita Fernández con su hijo Luis Miguel Fernández. Para la cuarta semana, fiesta alcalde, Wilson Benito Quinde Arpi con su mamá María Arpi Tamay. Incierro derecho, José Alcides Livipuma Otavalo con su esposa Jenny Alexandra Guiñan Saca Tamay. Y el incierro izquierdo, Heriberto Tadeo Cochancela Tuqui y su esposa Rosa Leopoldina Ordóñez Quinde. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos por la presente semana. Es la última de este mes, por cierto, de octubre. Les estaremos preparando todo el material informativo que se presente durante esta semana. Les recordamos que este jueves se proyectará en Girón la película Vengo Volviendo, en la cual han participado dos personas que les veíamos aquí gironenses, es en el Salón del Pueblo, en dos horarios. Las películas son gratuitas, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Vengo Volviendo, el jueves en Girón y en Santa Isabel a las 19 horas, no sabemos la fecha. El viernes, exactamente, sí, el viernes a las 19 horas en Santa Isabel. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Ecuador Noticias. Más infraestructura educativa. El Ministerio de Educación tiene previsto inaugurar 400 unidades educativas hasta el 2017, 200 unidades educativas del milenio y 200 unidades educativas prefabricadas que beneficiarán a niños y jóvenes de sectores rurales y urbanos marginales del país. Ya se encuentran en funcionamiento 56 unidades del milenio en distintas provincias del país y hay otras 48 en construcción. Su tiempo de vida útil es de aproximadamente 100 años. Estas unidades cuentan con laboratorio de física, química, ciencias e idiomas, bloque de administración, comedor, sala de uso múltiple, parqueaderos, biblioteca, patio cívico, laboratorios de tecnología y bloque de aulas. Además, tienen toda la oferta educativa que va desde educación inicial hasta bachillerato. Las 200 unidades educativas prefabricadas tienen capacidad para 1.140 estudiantes por jornada y mantienen los mismos estándares de una UEM, pero se construyen de manera emergente en zonas priorizadas. Beneficiarán a 456.000 estudiantes en todo el país, en doble jornada. La creación de estas unidades forma parte del objetivo del Gobierno Nacional para alcanzar una matrícula del 100% en la población ecuatoriana. Para ello, el Ministerio también entrega textos, uniformes y alimentación, eliminando las barreras de acceso a la educación. Apoyo a artesanos de Chimbo. El Ministerio de Defensa concretó un acuerdo para la legalización del Gremio Pirotécnicos de Chimbo, provincia de Bolívar.
Durante el encuentro, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, detalló los requisitos y demás trámites que los interesados deben cumplir para legalizar la actividad de fabricación de juegos pirotécnicos. El acuerdo permitirá a los artesanos trabajar con mayor facilidad y eficacia, contando con el apoyo del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Además, se brindarán capacitaciones a los beneficiados para el adecuado manejo de la materia prima, garantizando la seguridad de los trabajadores. Con la obtención de la personería jurídica, se benefician aproximadamente 70 familias que se dedican a esta actividad. Mejor producción lechera. La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca iniciaron el proyecto de optimización de la producción lechera bajo pastoreo. Se realizaron capacitaciones por 5 técnicos en pastos de Nueva Zelanda y 4 en veterinaria de Argentina. A través de los cursos se logró concientizar especialmente a los pequeños campesinos sobre el gran potencial en producción de leche en base a pastos, que disminuye los costos y aumenta la rentabilidad de los ganaderos. Juan Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, señaló que la producción de leche podría aumentar un 30% con el buen manejo del pasto. En la actualidad, el costo mínimo oficial fijado por el Estado es de 0.42, pero con el mejoramiento del pasto podría llegar a 0.48. El manejo del pasto tiene que ver con controlar al ganado para que coma en el momento preciso y un cuidado minucioso de su alimento para que crezca fuerte y nutritivo. Alrededor de 2 millones de hectáreas de pastizales están disponibles en Ecuador y se producen 5,5 millones de litros diarios de leche en el país. Impulso a la tecnología nacional. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, y el director del Servicio Nacional de Contratación Pública, Santiago Vázquez, lanzaron este jueves el primer concurso IngeniaTech, cuyo objetivo es que las empresas diseñen productos nacionales para evitar la dependencia tecnológica que tiene el Ecuador. Para la primera fase del concurso se escogieron 45 productos que, si se empiezan a desarrollar en el país, ahorrarán al Estado más de 370 millones de dólares por sustitución de importaciones. Entre los artículos que se escogieron se encuentran los esterilizadores, ascensores, semáforos y relojes biométricos. Se espera que para marzo de 2016 los productos ganadores ya estén catalogados y puedan ser adquiridos o contratados de manera directa por las entidades del Estado. En esta convocatoria pueden participar personas naturales y jurídicas legalmente establecidas en el país que presenten las propuestas junto a universidades o institutos públicos de investigación para garantizar de esta forma la transferencia y desarrollo tecnológico de los productos de interés social. Las bases del concurso y formularios están disponibles en la página web www.cenecit.gov.ec. Conectado con Ecuador Noticias.